cosecha. Desde Máximo Paz, provincia de Santa Fe, la columna semanal de Pedro Pérez. Y bueno, con este candidato que nos auspician desde Villa Gesell todos los días, le doy un abrazo muy grande a Pedro Peretti, quien ayer escribió en Página 12 una nota muy linda que sintetiza todo lo que es la agenda del río Paraná, y ampliándola un poquito, porque ya no solo es el tema del dragado y balizamiento, sino la defensa de la soberanía en su totalidad. ¿Cómo le va, Pedro Peretti? ¿Cómo anda por estos días? ¿Cómo andan, mis picones? ¡Qué gusto! Compañeros queridos del alma, ¿todo bien? todo bien, y me puso muy contento leer su nota ayer, que podemos refrescarla. Te digo por qué me gustó. A mí me gusta cuando se historiza, y ahí lo citaste a Gamal Abdel Nasser, al de Panamá, Torrijos, para que se entienda el valor que tiene, que nosotros tenemos un río, el Paraná, que no es un canal como el de Suez, el canal de Panamá, que ahora tuvieron que hacer otro canal de Panamá porque el otro les quedó chico. Ellos van agrandando los barcos de acuerdo a sus necesidades de este capitalismo extractivo, ¿es verdad? Y eso lo dirigen ellos. Cuando reclamamos lo del Paraná, ¿qué es lo que estamos reclamando? Máximo, te iba a decir. Bueno, se me cruzó, Pedro, querido. Bueno, no, es así como vos lo decís, nadie mejor que vos lo puede explicar eso, Pico. Dígalo usted con sus palabras. Lo que nosotros le queremos sumar al debate es el tema de las tarifas que se cobra por el pasar los ríos como instrumento de negociación. Eso es lo que le queremos agregar al debate de la soberanía, al debate de la necesidad estratégica de controlar el Paraná, al debate de la nacionalización, al debate de los puertos, al debate de la cerealera, el debate de usar las tarifas del peaje del Paraná como instrumento de negociación frente a las grandes corporaciones exportadoras de grano, para incentivar la liquidación de la soja y obtener las divisas. Es un instrumento que el Estado argentino no lo ha usado, lo ha desconocido y no le ha dado importancia. Nosotros partimos de la base, los ojeros te dicen, la soja es mía, y la liquido cuando yo quiero, el Paraná es nuestro, y cobramos la tarifa que nosotros queremos. Si vos querés sacar la soja, tenés que pasar por el Paraná, y no tenés que pagar la tarifa nosotros. Esta es un poco la idea que quisimos incorporar en este artículo, ya que el tema de la soberanía y el tema de la necesidad de la nacionalización lo han planteado ustedes de la comisión de... Lo hemos planteado, bueno, nosotros, yo también soy parte de la comisión de defensa del Paraná, y ahí donde está Mempo, donde está Bote, Tamar, Orellano, todos esos santafesinos heroicos que tenemos. Un montón de compañeros que son muy valiosos y que han dado una gran lucha ahí en torno al tema del Paraná, ¿no es cierto? Por eso, era un poco la idea mía, era sumar el tema de las tarifas, del peaje y la Administración General de Puertos, que lo está haciendo muy bien, al debate. Esa es un poco la idea que tratamos de discutir. Y está bueno el reconocimiento que vos haces a AGP, porque a veces se creen que porque pedimos algo somos opositores natos y no sabemos valorar las cosas que se hacen bien. Desde que venimos en este debate, la AGP ha profundizado su tarea, y nos decía en la reunión que tuvimos con el valiente gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Axel Kicillof, digo don porque, bueno, es un hombre joven y realmente da gusto escucharlo, yo no lo había escuchado así en acción como gobernador en un tema, tiene mucha vehemencia y mucha idea de lo, o sea, que sabe de lo que está hablando, y decía que desde que habíamos recuperado la AGP se habían recuperado 50 millones de dólares, cosa que no sale en ningún medio de comunicación, lo dijo el gobernador ante nosotros, y lo había dicho en el Consejo Federal de lo que ellos llaman hidrovía. Digo, por eso yo oí el título
siempre dice, no, no podemos gastar porque hay que invertir para las dragas, hay que invertir acá, mejor que lo inviertan los extranjeros. Los extranjeros no invierten, Peretti, ¿no? Los extranjeros vienen a llevársela toda. Y sí, bueno, nosotros lo hemos dicho el tema de la AGP, en ese sentido, perdón por la autorreferencia, pero lo vengo diciendo, y lo cité una vez que se generó cierta polémica en la comisión cuando vi que la buena administración de la AGP, después, bueno, después la, el transcurso del tiempo nos dio la razón y sabíamos que estábamos en lo cierto, porque vemos mensualmente las utilidades que deja la administración federal del puerto por el manejo de la hidrovía. Por eso mismo, es que ese es el mejor ejemplo, que no hay necesidad de privatizar nada, y que hay que ponerse mano a la obra en forma urgente de armar una empresa de dragar el balizamiento dependiente del Ministerio de Defensa. Está claro, dependiente del Ministerio de Defensa. Y además es muy importante también desarticular eso que ese alegato del olvido, porque una vez cuando yo hablé con un funcionario muy cercano al presidente, le dije, pero ¿por qué es eso? Todo dice que le habían dicho que el sindicato de Dragán y Alejandro le había dicho al presidente que nosotros no estábamos en condiciones de hacer esa obra, ¿no? Fíjense ustedes, el secretario general de Dragán y Alejandro era refractario a que la Argentina tenga su propia empresa de radioalización. Pues hasta qué nivel el problema de la colonización cultural, de la colonización pedagógica, se mete adentro de nuestros propios dirigentes, porque no quieren tocar nada, no quieren hacer nada, no quieren mover nada, y bueno, y está en juego la soberanía, está en juego el destino del país, está en juego todas las cosas que nosotros decimos que están en juego, y que además ahora se le suma el tema del manejo de la tarifa. Yo pensaba que el único instrumento que nos quedó en torno al río, en manos del Estado, es la fijación de las tarifas. Porque los puertos son privados, porque las señaleras son privadas, porque ya no podemos, porque no tenemos operación de grano, no tenemos silo, no tenemos puerto, no tenemos ferrocarril, no tenemos nada. Lo único que nos quedó es la tarifa. Y bueno, y tenemos que usar ese instrumento a favor de la soberanía nacional. El ICE, las tripas modelaron este país, los ingleses nos desalentaron nuestra industrialización propia manejando las tarifas. Yo voy al ejemplo ahí de lo que pasó con los golpes poniendo dinero que había en la colonia de la Esperanza, le cobraban el triple de frente a la harina que al baño de nada, ¿no? La cosa es increíble. No, y ahí hay que sumar lo que vos lo haces, que la gente entienda, habría que hacer más videos, más documentos, el gobierno mismo, para alentar la esperanza de la gente, mostrar lo que es Tandanor. Yo estoy orgulloso cuando voy a esos lugares, al astillero Río Santiago, las cosas que se pueden hacer. Algún funcionario llegó a decir que no podíamos hacer dragas, cuando uno va a Tandanor y ve que se hacen submarinos, que se está trabajando sobre submarinos propios, y no los viejos que se compran y después se rompen, y también, bueno, si vas a INVAP, los satélites que se hacen en Bariloche, no vamos a poder hacer una draga. ¿Qué es una draga? Sí. Sacar la arena de un lugar y poner en el otro, loco, dejate de joder, que un poco más de... Además, la derecha habría que pedirle a la derecha que sea para los derechas, a la derecha privatista habría que ponerle que sea un poco más inteligente, porque nos agarran de tonto, ¿viste? No podemos plantar una lechuga. No podemos, hace 1000 años que la humanidad draga. Nosotros hace 100 años que dragamos los ríos, y que teníamos la dirección de vía navegable, y que hacíamos dragas, que la vendimos nosotros. A ver, vos me querés decir, ¿crees que nosotros no podemos hacer draga? Y el tipo, que un dueño de la empresa de dragado y balizamiento en EPA, que tuvo la concesión hasta ahora, era un chatarrero de Chascomú. A ver. Romera vendía chatarra del ferrocarril en Chascomú, le dieron la concesión porque era radical, nada más que por eso, porque era amigo de los Alfonsín, no había otra historia, flaco, ¿qué me querés hacer creer? Que no podemos ser nosotros una empresa de dragado y balizamiento, dejate joder, hombre. Antes de que te retires, porque por ahí tenés poco tiempo, pero me gustaría, porque no escuché muchas cosas, quedó como oculto, porque como está por asumir Massa y hay cambios y esto y el otro, a mí me pareció muy grosero el discurso de Pino en la sociedad rural, como mostrando una agenda que ellos exigen, con el tema de retenciones, pero con una vehemencia
como diciendo vamos por todo, y eso quedó medio tapado. A mí me indignó. ¿Qué reacción te mueve a vos y cómo habría que responderle con mayor fuerza a los Pino? Porque no lo hace en un programa de televisión, como pueden ir muchos opinadores a discutir y en el griterío se pierde. El tipo aprovecha la inauguración de la sociedad rural para marcar lo que ellos creen que se tiene que hacer desde el gobierno. Y además diciendo que no se hicieron escuelas, que con las retenciones o que con lo que el Estado se queda no hubo escuelas, no hubo hospitales. ¿Quién carajo sostuvo la pandemia? Hay que decirle a Pino. Pero bueno, dígalo usted, yo me indigné escuchando ese discurso. Bueno, pues ya lo dijo usted mejor que yo y más indignado que yo. Nosotros lo hemos contestado a una parte del discurso, hay unos, lo pueden ver en la televisión pública, el discurso además tuvo un neto contenido proscriptivo, apuntó directamente contra Cristina Fernández de Kirchner y su proscripción. Búsquese abogado, déjese de alentar, justo en el día que empezaba el juicio, es una cosa muy jodida el discurso de Pino. Fue un discurso muy complicado, muy jodido, y además, por supuesto, muy mentiroso, eso no hay ninguna duda de eso. No, tremendo, y además me gusta esto que hay que atar las dos cosas, vengo diciendo desde el lunes, hay que atar la ofensiva que hicieron ellos con esto que algunos reconocemos como un golpe blando o golpe de guante blanco, que es presionar, se lo hicieron a Alfonsín, se lo hicieron al propio Menem hasta que puso a Cavallo, se lo hicieron, ellos presionan con corridas cambiarias, con todo esto, pero también presionan, y no lo tenemos que dejar por separado, por eso me gusta que lo hayas destacado, la proscripción que se persigue hacia Cristina Fernández de Kirchner, no es una que el Poder Judicial anda por un lado y por otro lado andan los que quieren la devaluación o los que quieren otro modelo económico. Me parece que eso es una síntesis que hiciste, que hay que fortalecerla, porque si no, parece que los que peleamos por la no proscripción de Cristina concedemos que haya un cambio de gobierno a favor de lo que ellos quieren. Entonces entramos en una contradicción que nos vuelve locos. Ellos sí tienen claro y van por las dos cosas. Bueno, van por todo. Vienen por todo. Vamos a ver las medidas que anuncia hoy Sergio Massa. Eso es importante, tener una idea qué es lo que va a decir hoy. Porque yo creo que acá hubo un claro intento de golpe de Estado, y que fue además la intención de marcarle al gobierno una salida por derecha, o sea, decir, bueno, está bien, te paramos, o sea, el dólar llegó a 350 y de golpe bajó a 290, ¿viste? Y nosotros dijimos medio en joda, medio en serio, los reyes son los padres y las cuevas son los bancos. Evidentemente había una movida desestabilizadora marcándole al gobierno que la salida era por derecha, y bueno, evidentemente vamos a ver las medidas que anuncia hoy, y yo creo que en ese sentido han tenido éxito, porque el gobierno no se inclinó en una salida kirchnerista, sino se inclinó por otro tipo de salida, ¿no es cierto? No, queda claro, y también lo que tiene que quedar claro, que más allá de que uno forma parte o defiende este gobierno y no se pasa a otro lado, lo que nosotros no podemos hacer, como defendiendo las banderas peronistas, kirchneristas, la del campo nacional y popular, es seguir defendiendo estas cuestiones, como lo del Paraná, como lo de que pesen, como que nacionalicemos los puertos. Todo eso lo vamos a seguir pidiendo, más allá que por ahí la agenda que marque Massa sea otra. Pero digo, me parece que no hay ninguna contradicción, o por lo menos nosotros no tenemos que entrar en contradicción con esto, seguir con nuestra idea, pero no por obtusos. Por favor, para atrás ni un tranco de pollo. ¿Cómo voy a recular? No podemos recular, me extraña. Así que, no, tenemos que seguir con la misma agenda y planteando las mismas cosas, porque creemos que la salida es por acá. Y además, el núcleo duro que sostiene el gobierno, el 30% duro que no se movió nunca, son los votos que representa Cristina Fernández de Kirchner, y son los votos que se sostienen sobre la base de estas ideas que nosotros profesamos. Por eso hay que seguir defendiendo, hay que dando la pelea adentro del Frente de Todos, no afuera del Frente de Todos, es adentro del Frente de Todos. Ahí hay que dar la batalla y hay que esperar a que se abra el proceso electoral, y hay que armar lista ahí adentro, y hay que ir a debatir el rumbo y la orientación ahí adentro, y hay que concordar con los sectores de derecha que tienen una salida más de derecha
dentro del Frente de Todos para tratar de ganarle las elecciones internas de este proceso que se va a venir de acá a 5 o 6 meses. Y te cuento una cosa, acabo de recibir una encuesta, yo no soy de darle mucha bola a las encuestas, pero aún en una encuesta que no está hecha, que está hecha, digo, por un compañero, le da 18-20, la persona que más votos tiene, que no son tantos como eran antes, es Cristina Fernández de Kirchner. Muy atrás viene Massa, muy atrás viene Macri, muy atrás viene Alberto Fernández. Digo, eso tampoco... No, bueno, hay encuesta, yo estuve viendo ayer una encuesta, Cristina es la mejor posicionada de todos, la única que tiene voto y no le va a ganar a nadie en interna ahí adentro. Así que yo no sé qué le quedó a Massa, qué le quedó a Alberto, no quedó nada electoralmente. El núcleo duro que sostiene este voto es el de Cristina, y se fueron 4.100.000 votos de este núcleo, que los perdió Guzmán, Alberto, con esas políticas de andengue, de quedar bien con uno, con el otro, y de no jugarse una profundización de modelo. Bueno, querido Pico, te dejo un abrazo grande. Un abrazo grande. Pedro Peretti, Salud y Cosechas.